¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos en La Cosa Como Es, que corresponde a esta jornada. Siempre agradecida y honrada de que ustedes me permitan entrar en sus hogares. A la gente que está en sintonía a través de mis redes sociales, particularmente a través de nuestras plataformas digitales, gracias por estar ahí. Por supuesto que siempre le agradecemos que se suscriban, compartan el contenido y los comentarios que ustedes hacen en cada jornada. También gracias a Teleradio América, a través de este canal 4512, ustedes pueden tener acceso a este contenido. Hoy es un día en el que hay muchos temas que prevalecen en nuestro ambiente informativo. Por un lado tenemos todo lo que respecta al Código Penal de la República Dominicana, esa aprobación pretendida de manera rápida y sin escuchar. Nunca puedo entender que una pieza de esa naturaleza se haga sin escuchar, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría llevó una lista con unos puntos en los cuales está sugiriendo que que son vitales en cómo se persigue y se castiga la corrupción o el delito en nuestro país. Y la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvo reunido con la comisión que fue la que finalmente rindió un informe para que se aprobara el Código Penal tal como había llegado de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa eso? Que no se abrió un espacio, un tiempo suficiente, necesario, para que la Suprema Corte de Justicia dijera lo que piensa de ese proyecto. Entonces, una pieza así, ¿por qué tenemos esa prisa? Nadie la entiende. Pero bueno, vamos a seguir con ese tema porque la semana que viene estaremos todavía debatiéndolo. Tengo entendido, incluso hay abogados que dicen que se vulneró el orden institucional, en el sentido de que no estaban presentes todos los que debieron estarlo. Pero hay otro tema que está vigente, que tiene que ver con nuestra alimentación y que tiene que ver con la calidad de vida de muchas, de miles de familias en República Dominicana que viven de crianzas de cerdos, que tienen cerdos incluso en los patios. Hay gente que se pregunta, ¿es seguro comer carne de cerdo? ¿De qué carne de cerdo para consumir estamos hablando? ¿Qué significa esta enfermedad y qué podemos hacer los ciudadanos? Hoy tengo dos profesionales muy reputadas porque vienen de la ciencia y están vinculadas al mundo académico, específicamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando regrese, estaré con ellas y se las presento.